el suficiente tiempo probando móviles como un poco para saber cómo van las cosas. Y yo particularmente os tengo que decir que lo de los servicios de Google me parece un tema suficiente para no comprar el teléfono. Y es lo que opino. Estamos hablando de 999 € en su versión Pro, que son 999 €. Eso no quiere decir que a todos les va a funcionar. Esto no te lo están diciendo. Otro problema muy grande es que un equipo Huawei Mate 30 Pro o el P40 Pro que viene no son equipos baratos. Son equipos carísimos en los cuales para tener las aplicaciones Google tienes que andar haciendo todas estas payasadas, bajar APKs, ver que esas APKs no tengan virus o cosas o otras aplicaciones incluidas de regalo para que las tengas ahí de publicidad. Todo eso en un equipo que vale más de 12 mil, 13 mil, 14 mil pesos, a mí en lo personal se me hace algo que no vale la pena. ¿Por qué? Te puedes comprar otro equipo de otras compañías que no tienen estos problemas y listo, ¿no? Sin batallar. Ahora, sí, hay una tienda de Huawei de aplicaciones que va creciendo, pero aún no está al nivel que debe de tener y no tiene todas las aplicaciones que vas a querer, algunos juegos sobre todo. Huawei prometió un sistema operativo armonioso. No ha llegado. Para mí esa puede ser la solución. No está aquí todavía. Y de momento no sé en qué va a culminar, en qué va a terminar esto de Huawei. Pero creo que en estos momentos es el peor momento para comprar un equipo Huawei. ¿Cómo puede ser que se haya colocado en la cresta de la ola con un motor que siempre está por detrás? Joder, qué curioso, ¿no? Con un motor y encima una capa de personalización que es una... ¿Cómo puede ser? Porque han pagado publicidad, pero por un tubo. Es decir, dentro de la... Es mi opinión. Bueno, mi opinión basada en hechos. Miradlo. En 3 años ha pasado de vender teléfonos de mierda colocados en operadoras como gamas de entrada a ponerse a la cresta de la ola con el Huawei P30 Pro. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuál es la actitud más criticada de Huawei? Que si pago viajes, que si regalo telefonitos, que si propaganda por allí, que si campaña por allá, que si zona Huawei por aquí, bla, 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 bla. Es una estrategia completamente lícita, ¿eh? O sea, quiero decir, pero moralmente es otra historia. No se ha puesto ahí por su buena relación calidad-precio, no se ha puesto ahí por unos terminales de la hostia porque la gente... No, 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 no. Se ha puesto ahí porque trinco tranco a golpe de talonario ha pagado opiniones de la gente para que vayan hablando bien de sus productos y automáticamente, ¡plaf! Ha llegado un día donde tienes a gente en un MediaMarkt, tienes a gente en un supermercado tecnológico de estos o con una... No le suponga un quebradero de cabeza. ¿Lo conseguirán? Lo desconozco. Llegados al caso de que no lo consigan, yo no me compraría un teléfono de en torno a los 1000 euros con esa carencia. En mi caso, en mi día a día, hay servicios de las Google Apps que uso constantemente. Hay que esperar a ver cómo se. ¿Por qué no me compraría yo un Huawei sin los servicios de Google? Pues muy sencillo. Al no estar certificada la Google Apps por Google, puede que puedas instalar el Play Store o incluso alguna aplicación, pero no tendrías actualizaciones y tendrías problemas de seguridad. Por ejemplo, si utilizas tu dispositivo para pagar con Google Pay, al no estar certificado por la propia Google, no podrías utilizarlo. Así que mi recomendación es que no compres un Huawei sin los servicios de Google. A no ser que quieras comprarte un Huawei de 1000 pavos para meterle películas o hacer alguna fotografía.